Hi Brenda, how are you? Hi Brenda, how are you? I'm fine, thanks. Excellent. I'm fine, thank you, All teacher. right. Nice to see you. It's Friday. Yeah. Yes. You don't work tomorrow? ¿Trabaja mañana? No. No. Okay, very No. good. Yeah. Sí. De lunes a viernes, from Monday to Friday. La madre de Friday. Monday, from Monday through Friday, yes. I'm for Friday. Okay. Very good. And are you ready for the test? Hello, Evelyn. Hello, Carlos. Hi, Jenny. Hello, teacher. Hi. Good evening. Good evening. Good evening, Carlos. Good evening, Jenny. Hi. Evening. Good Hi. evening, Nice. nice shirt. Thank you. Are those black stripes? Black stripes? Son rayas negras? Blue. Oh, blue stripes. Oh, Pero very good. oscuro. Oh, Azul oscuro. dark blue. Dark blue. Dark blue. Yeah, dark blue. Yes. Okay. All right. You guys look good today. Well, today we have a lot of things to cover. We're going to try to finish section three. And I don't know if you have finished the exam, your midterm exam. I'm going to give you some information so you can get better on the topics. Today we're going to be talking about compound nouns. Ya vimos que era un noun, ¿verdad? Y ahora vamos a ver un compound nouns. Compound nouns son no, nombres compuestos de dos palabras, o a veces viene una palabra, pero que significa más que una cosa. Eso se llaman compound nouns. Ayer vimos nouns y ahora compound nouns. También vamos a ver nosotros preposition. Preposiciones indican posición de uno. Por ejemplo, tenemos preposición como at. At quiere decir a. At the bus stop. I was waiting for you at the bus stop. Estaba esperando por ti en la parada de buses. O on también, que quiere decir sobre. Between, en medio de. Por ejemplo, ahorita, you guys, ustedes me ven between Evelyn y Brenda Sandoval, ¿verdad? Así me ven. Y tenemos a Lisette. Lisette is between Carlos and Janet Martínez. Evelyn is above, no, Evelyn is above Janet Martínez. And Carlos is below or under Brenda Sandoval. ¿Sí? Entonces, under, below, in, cuando hablamos de in, hablamos de cosas adentro de algo. In the house. Hi, Benjamin, ¿cómo estás? Welcome. Hi, Entonces, teacher. hi. Entonces, esas son preposition of place. Preposition of places. Eso es lo que vamos a ver, ¿ok? Así es que tenemos bastante trabajo que hacer. También vamos a ver algunas, los objetivos de las lecciones, qué es lo que vamos a aprender en estas lecciones y así sucesivamente. También vamos a tener knowledge check. Que para ver qué tanto hemos retenido de lo que hemos visto. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de lo que vimos ayer? ¿No? ¿Todo está claro? Everything is clear as crystal, ¿verdad? Claro como el agua, ¿verdad? Ok. Entonces vamos a empezar la clase de hoy. Welcome to each of you. Bienvenidos a cada uno de ustedes a inglés a Beginning de 3. Okay, yes. Okay, entonces vamos a empezar con una. Vamos a empezar con una PowerPoint que les hice para ustedes. La PowerPoint presentation, vamos a hablar de lugares, places, ¿verdad? Vamos a hablar de lugares, como por ejemplo, donde podemos comprar nosotros cosas. Ya vimos acerca de las medicinas. Ahora vamos a ver un drugstore. El drugstore se dice drugstore
y porque ahí se venden drogas, ¿verdad? Pero drogas permitidas como aspirin, syrup, cough syrup, y bandage, y todo lo que se necesita para uno poder curarse en caso de que tenga algún accidente. Entonces, un drugstore siempre usualmente está dentro de otra store. Por ejemplo, si el Super Selectos tuviera un drugstore, estaría adentro, así como la carnicería que tienen adentro, estaría ese drugstore, ¿ya? Las otras, hay tiendas que están así afuera y esas le llaman pharmacy, como nosotros le llamamos farmacia aquí, ellos le llaman pharmacy también, y esta es una farmacia adentro de otra tienda. Por eso le llaman drug store. ¿Se acuerdan de que la U se pronunciaba como A? Entonces, por eso dice drug store. Drug store. Repitamos. Drug store. Yes. If you want to buy a cough medicine, where do you go? Where do you go? If you want to buy a medicine for cough, if you're coughing a lot, where do you go to buy a medicine for it? ¿A dónde va a dónde va usted a comprar medicina para la tos? Y usted me dice, I go to the drugstore. Yeah, drugstore. Okay? Okay, Carlos, where do you buy pills for headache? Where do you buy pills for headache? I am going to go drugstore. To the drugstore. Yes, very good. Very good. Elizabeth, if I want a bandage es una curita, a bandage, where can I find a bandage? A drug cotobu. You can find a bandage in a drugstore. You can find a bandage in a drugstore. Repeat, teacher. Where can I find a bandage? A bandage. A bandage. You can. ¿Cómo respondo? You can find a bandage. You can find. F-E-N-D. Find. A bandage. In a drugstore. Yes. In a drugstore. Okay, Brenda, if I want a syrup cuff for my cough, where can I buy it? Si quiero jarabe para la tos, ¿dónde lo puedo comprar? Where can I buy it? In a drugstore. Le estoy preguntando para que practiquen la palabra drugstore. Eso es todo. Usted me dice in a drugstore. ¿Dónde puedo comprar esto? In a drugstore. Ok. Entonces, esa es una drugstore. Vamos a ver la próxima slide que tengo. Acuérdense, drugstore es donde compra medicina, ¿verdad, Benjamín? Sí, es, teacher. Ok, excelente. Entonces, cuando les pregunten dónde se compra la medicina, usted dice in a drugstore. Drugstore, yes. Ok, the next one is a supermarket. Yeah, supermarket. Where can I buy a carton of eggs, Carlos? ¿Dónde puedo comprar un cartón de huevos? In the supermarket. In the supermarket, at the supermarket. Yes, at the supermarket. Very good. Okay, the bookstore. Bookstore. A bookstore es una, nosotros aquí. Librería. Sí, es donde venden libros, ¿verdad? Nosotros aquí le llamamos librería donde hay libros. Bookstore es donde se venden libros, donde es una tienda de libros, ¿ya? Yeah? Es una librería, un bookstore, ¿ok? Where can I buy
a book. Let's see. Tengo aquí otro participante. Janet, where can I buy a book? In the bookstore. Yes, very good. In the bookstore, very good. Okay. if I have a car, where do I go to buy gas? Corey, if I have a car, where do I go to buy a gas for my car? Si tengo un carro, ¿dónde? In a gas station. At the gas station. Yes, at the gas station. Very at good. The gas. At the gas station. Yes, very good. Okay. Okay. A restaurant. If I want to eat something, where do I go? Where do I go if I want at to restaurant? Yeah, you can go to a restaurant. Right? To a restaurant. To a restaurant. Yes, if I want to buy me a sandwich, I go to a restaurant. Okay? Okay. Excelente. Vamos a ver. La next one is a post office. Post office. Post office post. Es el correo. Yes. If I want to send a letter to Costa Rica, where should I go, Benjamin? It's to post office. You go to the post office. Post office. You go to the post office. Very good. Excellent. Now, we have a department store. A department store is where I buy clothes, colognes, perfumes, umbrellas. Ese es un department store donde yo puedo comprar. Es como una tienda, ¿ya? Es como si fuéramos al Metrocentro. Como el área. Ahí hay department store, yes. Uh-huh. So if I want to buy me a sweatshirt or I want to buy me a jean or a blue jean, where do I go, Carlos Renderos? I need to buy me a blue jean. Where can I go? To the department store. Yes, you can go to the department store, teacher. Okay. If I want to buy me a perfume, a cologne, where should I go, Brenda? Si quiero comprarme una para oler bonito, ¿dónde voy? Where do I go? In the department store. Department store, yes. Yes, you can go to the department store and get you on. Okay, very good. Now, if I want to get some money, pero si tengo, ¿verdad? Si tengo ahí, si no, no, no puedo ir. If I want to get some money, Jenny Lizette, where should I go? I am go to in a bank. To the bank. To the bank. To the bank. Yes, you can go to the bank to get money, right? Okay. Mm-hmm. But I have to have money in the bank. Otherwise, you know, I can end up in jail. Puedo terminar en la cárcel si no tengo dinero ahí, si voy a pedirle, ¿verdad? Mire, quiero dinero. Okay. So, if I need money and if my account has money in it, then I can go to the bank and get some money. Yeah, very good. Okay. Ahora vamos a ver los compound nouns. ¿No hay ninguna pregunta acerca de los lugares? ¿Tiendas y otros lugares? ¿No? No. Ok. No. Vamos a ver un compound, los compound nouns. Al principio les estaba explicando acerca que era un compound noun. Les dije que eran dos palabras puestas en una sola, ¿verdad? Pero aquí tenemos la definición más clara. Entonces, tenemos que un compound nouns are sometimes one word, like a toothpaste. Toothpaste. Aquí hay dos palabras en una. Por eso se llama compound nouns. Porque tiene tooth. ¿Qué es un tooth? Diente. No. Yes, diente y paste. Carlos Renderos. Pasta. Pasta, sí. Entonces ahí es pasta de dientes. ¿Verdad? Sí. Pero se dice toothpaste. Paste. Yes. Toothpaste. Entonces, pasta dental. Y es pasta dental, sí, pasta de dientes. Ajá.
¿Y el y cómo se diría a cepillo de dientes? Haircut. No, cepillo de dientes. Ah, cepillo de dientes, brush. ¿Para qué? Para el diente, entonces tengo que poner el toothbrush. 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 Lo mismo que aquí. Toothbrush. Lo mismo que aquí, nada más que en vez de paste le voy a poner brush. B-R-U-S-H. Toothbrush. Entonces ahí va usted componiendo las palabras, ¿verdad? Poniéndole una sola. Ahora vamos a ver, la próxima es un haircut. Brenda Sandoval, ¿qué es un haircut? I need a haircut. ¿Un cepillo? No. ¿Hair? ¿Qué es hair? Hair es cabello, un cepillo de cabello. Cortar cabello. Ah, cool. Hair es cabello. ¿Y cut? Cabello corto. Cortar, cabello entonces, corto. Entonces, ¿qué quiere decir haircut? Cabello corto. No, cortar no. Cabello. Cabello. Ah, cortar tijera. Cabello. Tijera. No, no, no. Sí. No, rasurado. Corte de cabello. Corte de cabello. Ah, okay. Okay. Haircut. Yes, I need a haircut. Sí. I need a haircut. So, I'm going to go tomorrow to get a haircut. Voy a ir mañana a que me corten el cabello. Ok. Ahora vamos a ver okay. la próxima, Jenny Lizette. Ahí dice bedroom. Es una compound también, ¿verdad? Por compound, porque tiene dos palabras en una. Ahora, ¿qué es bed? Cama. Cama. ¿Y room? Habitación. Habitación. Cuarto. Cuarto. Uh-huh. Entonces, ¿qué es un bedroom? La sala. No. Un dormitorio. El dormitorio. El dormitorio. A veces tenemos habitación la cama. Y cama. Aunque en la sala se duerme también. Sí, sí. También. A veces tenemos la es cama. Válido. A veces tenemos la cama en la sala, ¿verdad? Pero sí. Una habitación. Yeah, en la habitación, por eso dice bedroom. Es la habitación donde dormimos, por eso dice bedroom, o sea, la habitación donde tenemos las camas, ese es un bedroom. ¿Y sala? ¿Cómo se dice sala? ¿Ah? Living room. Gracias. Living room. Yes. Ok, entonces esa es otra compound noun. Okay. Sometimes, no todo el tiempo, dice sometimes, a veces, ¿verdad? Compound noun. Sí. Sí, a veces, sometimes compound nouns appear as two separate words. Aparecen como dos palabras separadas, ¿verdad? Mm. En este caso tenemos full moon. Entonces, full es lleno y moon es luna. Entonces, luna llena. ¿Ya? Pero como hemos nosotros aprendido acerca de adjetivos, si se fijan que el adjetivo aquí es full, entonces el compound son adjetivos que modifican una palabra. Entonces aquí dice full moon, luna llena. Y tenemos aquí otro, Christmas. Tree. Yeah. ¿Qué sería Christmas tree? Árbol de Navidad. Sí, correcto, sí. Árbol de Navidad. Ok. Tenemos la otra que dice swimming pool. Piscina, yeah. Swimming es nadar, ¿verdad? Nadar. Nadando, y pool es un... piscina. Uh-huh. Piscina. Entonces, swimming pool es piscina, ¿no? Esa es piscina o alberca, ¿ya? Sí. Y algunos examples of compound nouns that are formed with two separate words. Esos son los que están separados. These are often referred to as open or space compound nouns. Entonces, estos que están aquí, a veces le van a decir a ustedes que esos son compound nouns, son open or spaced. Son open o space. En caso de que les hablen, mira, ¿tú sabes los open compound nouns? Ah, sí. O spaced. Space quiere decir espaciados. Space es espacio, ¿ya? Entonces, cuando llevan espacio, full moon lleva full, espacio y moon. Por eso le llaman spaced compound nouns, ¿ya? Or open compound nouns.
¿Ok? ¿Que me expliqué ahí o los perdí? Iba todo bien, ¿verdad, teacher? Pero ahora que ya explicó eso, ya como que no. Benjamín se queda viendo para arriba. Quiere decir que están separados, ¿verdad? Como sí, palabras separadas, quiere decir. Exacto, palabras separadas, sí. Benjamín, ¿lo perdí? No, es que me cayó algo, estaba viendo algo. Ah, yo pensé que se queda así, así como que, oh, ¿qué dijo? No. Ok, ¿estamos bien, Benjamín? Sí, todo bien. Ok, excelente. Entonces, compound noun. Vamos a seguir. ¿Podemos continuar? ¿Sí? Yes. Ok. Yes. Ahora vamos a ver los compound nouns. Vamos a hacer unos ejercicios. Ok, el primero, quiero que me ayude Benjamín con el primero. Fun. Fun son como Un number. Sí, fun. Yeah. Entonces, fun son como colección, como dinero que hay, fun. Entonces, collectors. A veces son collectors, sí. ¿Bien? Entonces, ¿cuál sería? ¿Fun driver, fun seat o fundraiser? Driver es motorista. What is the meaning raiser in raiser Spanish? Raiser es levantar o colectar. Fundraiser. Y entonces, ajá, raiser. Fundraiser. Fundraiser, yes. Ajá. Entonces, es una, por ejemplo, si decimos nosotros, bienvenida Dina Ofelia, por ejemplo, si decimos nosotros a la Teletón, y no le estamos haciendo, no estamos haciendo ninguna propaganda, ¿verdad? Es pura casualidad. La Teletón es un fundraiser, ¿sí? Teletón es una colecta. Un fundraiser. Entonces, fundraiser es algo que usted levanta dinero. O, por ejemplo, para los de allá de Nejapa, ¿ok? Que diga Ofelia, compañeros, today we are going to have a fundraiser to help the people who suffer in Nejapa. Uh-huh. Entonces, un fundraiser. Eso es una colecta, ¿ya? ¿Yeah? Pero es la palabra compound. ¿Verdad? Fundraiser. Ahora vamos a ver, Jenny Lisette, ayúdeme con la segunda. Newspaper. Newspaper, there we go. Yeah, no podemos decir news story, ¿verdad? O news travels. Travels es viajar. Viajes. Yes, ajá, viajero. Viajes, story es una story. Y paper es papel. Entonces, newspaper. ¿Qué es newspaper? Periódico. Periódico. Gracias, muy amable. Periódico. Ahora vamos a ver con la número 3. Ayúdame, Carlos, please. Can you help me out? Okay. ¿Sunglasses? Yeah, very good. Sunglasses. Sunglasses. Lentes de sol. Pero le llamamos de otra forma. ¿Cómo los llamamos, Benjamín? Lentes de sol. Sunglasses. Ok, lentes de sol. Gafas de sol. Algo así, bien, pero sunglasses, glasses son 10 lentes y sun sería el sol. Ya, lentes de sol le podemos llamar, ok. Entonces, la número 4, por favor, ayúdame, Elizabeth. La número 4 es children. Es child. 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 Child es child, la palabra child, y después tenemos hood. ¿Están ahí? ¿Aló? ¿Se fueron? ¿Aló? Ahí viene ya. Tuvimos un hiccup en el internet. Hi, I'm sorry, tuvimos un hiccup en el internet.
Tuvimos un hiccup. Okay. Se fue como por un momentito. Ay, disculpen la inconveniencia. Fueron como 30 segundos, ¿verdad? Lo siento. Ok, entonces sigamos en lo que estábamos. Estábamos en los ejercicios, ¿verdad? ¿Lo pueden ver todos? Ok, entonces estábamos con child. Yes. Child. Yeah. Childhood. ¿Es eso quiere decir, Benjamín? Infancia. There we go. Yes. La infancia, ok. My childhood, mi infancia. Eso quiere decir infancia. Ahora tenemos ayúdeme en esto, Ofelia, por favor, en la número 5. La B, no sé qué es. Handle es un agarradero. Handle. Entonces sería un door handle. Door handle, there we go. Excelente. Esa door handle es donde usted agarra, está la puerta. La puerta. Como sí. La perilla de la puerta o. La perilla de la puerta. Sí, no es la lock. Lock es la esa. Pero handle es como, ¿cómo les enseñara? Hay unas puertas. Hay unas puertas que tienen una cosa para agarrarlas, pero no es el lock, sino que. ¿Tienen así? Aladera o la manija. Aladera. Sí. Eso es, aladera. Entonces, eso es un door handle. ¿Yeah? Door handle, yes. Ok, very good, excellent. Entonces, vamos a ver, vamos a repetir. Fundraiser. Fundraiser. Newspaper. Newspaper. Sunglasses. Sunglasses. Childhood. Child. Door handle. Door handle. Yes. Entonces, eso se llaman compound nouns. ¿Ok? Compound nouns. Yes. ¿Alguna pregunta de los compound nouns? Teacher. Yes, sir. Sí, Carlos. Entonces, los compound nouns pueden ser de uno a dos palabras. Sí. Yes. Ya vimos de una sola palabra que están juntos, como toothpaste, ya están juntos, y eso es un compound noun, pero pueden estar separados también, compound nouns, separated, como les digo, de dos palabras, ¿ya? Y los compound nouns, no afectan ya sea en los verbos pasados, ni en los presentes, ni futuro, no afectan para nada, no. Okay. Excelente. Como ese es como una palabra más, ¿verdad? Sí, es una palabra más, correcto, sí. El compound noun no tiene que ver. Acuérdense que un verbo es una acción. ¿Ya? Por ejemplo, acción. Por ejemplo, newspaper. ¿Verdad? I am reading the newspaper. No afecta. I am reading. Estoy leyendo the newspaper. Leyendo el periódico. Ajá. Okay. Okay, o por ejemplo, I was so happy my whole childhood. Yo fui feliz en toda mi infancia. Yeah, I was so happy in my whole childhood. Yeah, entonces no afecta. Gracias por la pregunta, Carlos. Okay. Los compound nouns son dos como palabra compuesta, una palabra compuesta. Una palabra o compuesta. O dos palabras. O dos palabras que componen una palabra. ¿Sí? Por eso tenemos esto. Gracias. Aquí teníamos aquí donde dice spaced, es lo que dijo ella, separados. Spaced, o open, o abierto. Esas son de dos palabras. Y tenemos aquí los nouns de una palabra solamente, como toothpaste. ¿Ya? ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Yes. No los... yes, todavía no los he perdido, ¿verdad? No puedo lograr perderlos. Okay. Aún no, teacher. Ok, excelente. Vamos a ver las preposition of place. Al principio les estaba explicando que prepositions son preposiciones de lugar que nos indican a dónde estamos posicionados o a dónde está posicionado un objeto, una persona o una cosa. ¿Ya? Entonces, por eso se llaman preposition of place. Entonces, la definición de los preposition of place, una de muchas que hay, dice
preposition of place describe the position of a person. Entonces describe la posición de una persona or thing in relation to another person or thing. En relación a otra persona o u otra cosa. Yeah? Entonces esa es una preposition of place que describe la posición suya en relación a otra persona u a otra cosa. Por ejemplo, el ejemplo que les daba al principio es que Ofelia is between, la preposición es between. Entonces, Ofelia is between Jenny and Carlos. ¿Sí? Pero solo entró con, sin video, entonces, bueno, no entró él, solo que no entró. Sí, entró. Bienvenido, teacher. Ok, entramos otra vez. Hoy no estamos tomando mucho tiempo fuera, ¿verdad? A las 8:25 uno, a las 8:31 otro. Entonces estábamos a, regresemos a lo que estábamos en repetition of place. ¿Lo pueden ver? No. No. ¿No? Aquí, vamos a ver. Repetition of place. Acá, un momento, por favor. Aquí, entonces vamos a compartir la pantalla nuevamente. Un segundo, por favor. Ok, ahí sí lo pueden ver ya. Está cargando. Okay. Me avisan cuando lo puedan ver. Yes. ¿Ya? ¿Ya lo sí. podemos ver, Carlos? Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Thank you. Okay, yes, entonces, teacher. Teníamos que preposition of places. Es, describe una posición respecto a una cosa u otra persona. Entonces, esto es lo que vamos, cuando usemos preposition of place, vamos a describir la posición con respecto a esa persona o una cosa. Y estoy oyendo música. Ok, preposition of place, vamos, acordemos, esa palabra tiene que describir la posición mía a otra persona o del objeto con otra persona, ¿ya? Vamos a ver unos ejemplos. Now look at these example sentences. There is a cup on the table. ¿Cuál es la preposición ahí en esa oración? On. There. On. 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 On, porque ella está describiendo la posición de la tela. Está sobre la mesa. Está describiendo la posición de la, de, la, de la taza con respecto a la mesa. There is a cup on the table. Yes, there is a cup on the table. La próxima dice, the helicopter hovered above the house. The helicopter Hoover, ese es Hoover, above the house. Above. ¿Cuál es la preposición ahí? Above. Sí. Ahora ya no estamos, encima de, sino que estamos arriba. Sobre, arriba de la casa. Ya no estamos así, sino que andamos así. ¿Ya? Ok, entonces above está describiendo la posición de la casa y el helicóptero. On está describiendo la posición de la taza, entre la taza y la table. ¿Sí? Entonces, esas son preposiciones de lugares. Preposition of places. Describen posición de una con respecto de mi persona a otra persona, con respecto de una cosa a otra cosa. Esa es la preposición. ¿Alguna pregunta de la definición? ¿No? ¿Estamos bien ahí? Sí. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver el gatito. Vamos a hacer unos ejercicios. Sí. Hemos... Ok. Entonces, the cat is. El gato está. In the bowl. Yes. Tenemos A, under the ball, B, next to the ball, C, in the ball. Ahora vamos a ver cuáles son las preposiciones. Carlos, ¿me ayudas con esto? ¿Cuál es la preposición de la primera opción? Under. Under, sí. Entonces,
Si yo tengo esto, under sería aquí, ¿sí? Under. The pen is under the... Teacher. Yes, sir. The pen is under of the... The barrel. Bottle. The bottle. Uh-huh, water bottle. Uh-huh. The pen is under the bottle water. Bajo. Para el bottle. Above. Under. Debajo de. Yeah? Under. Yes. Debajo de. Okay. The next one, Carlos. Perdón, Benjamin. Next one. Dice, next to the ball. Next es la preposición. Está describiendo dónde está, ¿verdad? Entonces, next es a la par. Al lado. Exacto. Entonces, the pen is next to the water bottle. Yes? Next to. Yeah? Next to. Este es a la par. Y la próxima, Jenny, in the ball. ¿Qué es in the ball? ¿Cuál es la preposición? The preposition is in. In es esto. In. Yeah? Adentro. The pen is okay. Adentro de el water bottle. Yes. In. Okay. Entonces, ¿cuál es la respuesta ahí? ¿Dónde está el cat? Where is in the ball. In the ball. The cat ball. Is in the ball. Yes. Ya está listo para hacerlo como los chinos, ¿verdad? Está listo. Okay. Next one. Vamos a ver. Where is the cat? The cat is behind the sofa, between the sofa, or on the sofa. On the sofa. On the sofa. The sofa. Brenda Sandoval. Sí, Brenda Sandoval. On the sofa. La primera, Brenda Sandoval dice behind the sofa. ¿Dónde está la preposición ahí? Behind. Behind. And behind. Behind, yes. Entonces, este es el barro. Behind sería acá. ¿Sí? ¿Lo mira o no lo mira? Bueno, así se ve, ¿verdad? Pero, yeah. Ok, entonces, behind sería aquí, este es el pen. The pen is behind the telephone. Behind quiere decir atrás de, behind the sofa. La otra es number B, Ophelia. Number B dice, between the sofa. Where is the cat? The cat is between the sofa. ¿Cuál es la palabra ahí que indica preposition? Between. Between, very good. Entonces, between, si yo estoy, este es el pen y este es el teléfono, I am between the pen and the telephone. Between. Entonces, between. Como enfrente. No. En medio de. En medio de. En medio. Entra. Y mire, aquí está el pen y aquí está el cell phone. Mi cabeza está en medio de los dos. Entonces, between es en medio. ¿Ya? ¿Estamos bien? Yeah. Excelente. Y la otra es on the sofa. ¿Dónde está la preposición? Ahí quiero ver. Vamos a preguntarle al que no haya participado, que es Abilene, Elizabeth. On the sofa. Yes, where is the cat? The cat is on the sofa. ¿Dónde está la preposición ahí? On, que dijimos que era sobre, ¿verdad? Sobre. Ok, entonces vamos a ver. Carlos Bonilla. Where is the cat? On the sofa. On the sofa. The cat is on the sofa. The cat is on the sofa. On the sofa. The cat is on the sofa. Very good. Excelente. Gracias, Carlos Bonilla. Vamos a ver la próxima. Miren el gatito. El gatito. Where is the cat? La primera es, the cat is behind the pillow. Behind, ya dijimos que era atrás de, ¿verdad? Y la segunda dice, under the pillow. Under, dijimos under que era. Under the pillow. Under, hacia abajo. ¿Debajo? Sí, abajo de, sí. Y in front of the pillow. In front of the pillow. Esto está así, in front es así. El pen está in front of the bottle. In front. Entonces, enfrente de. Exacto. Entonces, vamos a ver si nos ayuda aquí alguien que no haya participado acerca de esto. The cat. Where is the cat? Vamos a preguntarle a... Vamos a ver. ¿Cómo tenemos que haya venido? Corey Monterrosa, are you there? ¿Estás ahí? Yes, teacher.
Okay, where is the cat, Curry? The cat is under the pillow. The cat is under. Under. Under the pillow, yes. The cat, is under the pillow. Very good. Excellent. Everybody following me? ¿Están conmigo? Teacher, aunque creo que... Oh, ya lo cambió, pero la pasada, el gatito está como en un... Este es como una alfombra, ¿verdad? Yo diría que y la almohada está a la par de, pero como no hay una opción que diga next to the pillow, entonces, under the pillow. Under the pillow, yes. Under the pillow, yes. Buena observación. Ok, vamos a ver. Where is the cat? Ahora vamos a ver. The cat next to the great cat. Yes. Next to the great cat. Between. The cat is under. Eso, ¿verdad? Ya between the under, great. Dijimos que era esto. Y between, dijimos que era esto. Cuando yo me puse. Mm. Entonces, vamos a ver. ¿Alguien que no haya participado? ¿Todos participando? Tengo a... Sí, todos hemos participado. Vamos a ver a Jenny Lisette. Where is the cat? The cat is between the gray cat. Yes, the cat is between the gray cat. Yeah, con este al final, cat. The cat is between the gray cat. Ok. tenemos eso. Vemos prepositions. ¿Alguna pregunta acerca de las prepositions? ¿Alguna pregunta de las prepositions?